Los alumnos de los talleres de pintura de la Galería Curiel de Xalapa exhibirán el producto de su trabajo en la colectiva Pinceladas de Alegría en el Congreso del Estado hasta el próximo 5 de mayo. En Pinceladas de Alegría predomina la presencia de bodegones, paisajes, cómics y animales, temas que encantan a los pequeñines, según pudimos constatar en este sondeo. Lo hice como en 3 o 4 semanas. Y bueno, lo hice porque me gusta mucho y me gustan esos colores, me gustan los colores vivos y que sobresalen. Es que a mí me gusta mucho el fútbol y aparte la pintura y por eso lo quise pintar. Había yo hecho un bodegón y era también otro bodegón, pero ese fue de Día de Muertos. Pues a mí me gustan mucho los colores y bueno, mi cuadro tiene muchas cosas como pasteles y dulces. Y bueno, es algo que a mí me gusta mucho. Jalil Huesca y Mónica Fernández son los encargados de estos talleres permanentes, en los que solamente faltan sus niños. Jorge Faibre Álvarez, director de Radio Televisión de Veracruz, fue el padrino de esta inquieta generación de artistas que ya pisan fuerte en el mundo de la plástica. Patricia Luna, más noticias.